Chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal y este es el último tutorial de Halloween y me da muchísima pena porque me encantan estos maquillajes porque me puedo volver todo loca que me apetezca. Así que bueno, mi idea inicial era hacer una Sugar Skull, una Katrina, una calavera con muchos colores y que se inspirara en Frida Kahlo. Y bueno, pues de ahí el entrecejo, todo ha empezado por intentar hacer una calavera con cejas, luego se me ha ido complicado entre comillas y he acabado haciendo esto que no es exactamente una Sugar Skull, pero bueno, sí es una calavera, sí está inspirada en Frida Kahlo, pero todo un poco a mi manera. Pese a todo, pese al entrecejo, pese a todo, me parece una cosa que me ha salido una cosa bonita o al menos colorida. Y no se parece a la Katrina que tengo en el canal de hace unos años, que os la voy a dejar abajo en la cajita de info por si queréis echarle un vistazo. Y nada, dicho esto, os voy a dejar con el paso a paso. ¡Mua! Comenzamos poniendo la base blanca en toda la cara, no demasiado blanca, pero bueno, lo mínimo para que se nos vea pálidos. ¿Y ahora qué voy a utilizar? Claro, lo de siempre, pues está la paleta de AliExpress, que es la paleta de 12 colores, que os voy a dejar abajo el link porque siempre me acabáis preguntando, aunque, bueno, no es el link de la mía porque la mía la compré hace muchísimo, dura un montón y para estos maquillajes la verdad es que es lo que utilizo siempre. Son muy grasos, no son súper fijos a la piel y eso, pero para hacer este tipo de maquillajes es el que me salva siempre. Y bueno, ahora vais a ver cómo voy haciendo la nariz. Y ahora, con ayuda de una sombra en crema en color púrpura, voy haciendo alrededor el color. De todas formas, como no queda muy vivo, voy poniéndole sombritas en morado, en rosita, de esos tonos, ¿vale? No he cogido una sola sombra, sino que he cogido diferentes, he ido mezclando, pero todo en tonos moraditos. Ahora voy a pintar lo que son todos los dientes de la calavera. Y lo mismo, entre diente y diente empiezo a difuminar el mismo tono morado. Tampoco quiero que sea muchísimo el color que salga, pero sí un poquito, entonces lo difumino. Ahora voy haciendo el hueco de la mandíbula. Esto obviamente si fuera una Katrina más normal se podría simplificar, simplemente hacéis la boca y ya está, no hace falta hacer toda la parafernalia, pero bueno, yo es que me fui viniendo, como os he dicho, poquito a poco, un poco arriba. Y bueno, ahora voy a dibujar los dientes, que me quedan demasiado blancos, entonces ahora veis como les doy un poquito de sombra por encima y junto los labios como para que no queden tan uniformes, no queden tan bien. Y luego voy añadiendo sombra negra entre los dientes, luego difuminándolo. Y bueno, esto es ir haciéndolo un poquito al gusto, porque cada vez que toquéis algo se va a perder un poquito el color de los dientes, entonces hay que repasarlo. Eso ya lo vais haciendo un poco según vayáis viendo y al gusto, como os digo. Y ahora empiezo con los tonos verdes. Aquí directamente lo he cogido de la sombra,
y en tonos lilas y así, como veis, voy poniendo los colores donde me interesa y luego voy difuminando y los voy uniendo un poquito con una brocha de difuminar. Hago un roto en la calavera, bueno, esto ya es un poco, pues, según vayáis inventando. Todos estos detalles que estoy poniendo en blanco, más adelante, no lo hago delante de la cámara, pero lo repasaré con el eyeliner líquido de NYX, el blanco, porque el trazo es muchísimo más fino y queda muy 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 bien, muy muy potente. Así que si en el ya al final veis que quedan los tracitos blancos mucho más potentes, es por eso. Ahora voy a empezar con los ojos. Como os dije, para mí el reto, entre comillas, era que quería que tuviera cejas la calavera, entonces he hecho la cuenca del ojo más chiquitita. En el resto de sitios no lo he sellado, pero en el ojo sí he sellado el negro con sombra negra, porque es que si no se va, y aún así se va a los pliegues, pero es que si no se va a los pliegues súper, súper rápido. Y nada, mismo proceso, vamos poniendo los colores, vamos difuminando y vamos añadiendo, quitando intensidad según nos interese. Y ahora, para terminar, hago un paso que obviamente no es necesario, pero es mi homenaje, entre comillas, a Frida Kahlo, que es hacer el entrecejo, que lo hago en negro, ahí me estáis viendo hacerlo, mira qué guapa. Y para darle un toque mexicano, porque es cierto que cuando acabé dije, Patricia, esto no es una Catrina ni de broma, pues le puse la flor esa que me estáis viendo hacer en la frente. Y ya está, poco más. Ahora vais a ver cómo me pongo la peluca. La peluca también tenéis abajo el link, que la otra vez no os lo dije, pero la peluca es las dos que he utilizado para esos maquillajes. Son de AliExpress y son súper baratas. Creo que no llegaron a los 10 euros ninguno de los dos. Y la verdad es que molan mucho. Me gustan a mí, ya me habéis visto por redes sociales trastear con ellas. Bueno, lo dicho, me voy a poner la peluca y con esto ya hemos acabado, petits. Así que nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Si no es así, que al menos os haya entretenido el día de hoy. Nos vemos muy prontito en un próximo vídeo, petit. ¡Mua! Adiós.